Hola amigos del canal de Tiro Libre. Hoy día un invitado especial, Marco Chiurlisa. La verdad que es un gusto tenerlo aquí en nuestro canal y bueno, le pido a Vika que los presente. Verdad, Marquinho, aquí sigue el canal de Tiro Libre, cada vez más haciendo las entrevistas especiales y hoy día, como ya sabemos, estamos con grande de fútbol peruano, un compañero, un ex compañero mío, entonces vamos a presentar a nada menos que Marco Chiurlisa. ¿Cómo está, Hola, Tigre? Bien, ¿cómo bien. Está? ¿Cal Marquinho? ¿Todo bien? Bienvenido a De Tiro Libre. Bueno, vamos a saber de muchas cosas, algunas cosas inéditas de tu vida. Y bueno, cuenta los principios, tus inicios, ¿cómo fue? Para que la gente sepa de Tiro Libre. Sí, bueno, ante todo, saludar a todos los televidentes. Contento de poder estar contigo acá en tu programa de Tiro Libre. Y bueno, como todo, ¿no? Con la ilusión y los sueños de cualquier chico, ¿no? De querer ser un futbolista profesional, ¿no? Con todo lo que significa, el tema de la disciplina, la perseverancia, la dedicación. Y bueno, se fueron dando las cosas, ¿no? Desde muy pequeño en Tito Drago, en la Academia Tito Drago, después en Regatas Lima. Tuve un pequeño paso por el Deportivo Zúñiga. Y, son bueno, equipos importantes, no sí, solo de nada, menores, ¿no? De claro. Menores, Zúñiga, me acuerdo bien que siempre ha salido bastantes jugadores. Exacto, y bueno, después llegó a Universitario Deportes con entre 13 y 14 años, y ahí ya pues entrenaba en el Olo, o a veces nos íbamos a Fertiz, a Campo Maru, y ahí entrenaba el primer equipo universitario, y es cuando pues uno decía, ya yo quiero llegar acá, yo quiero estar acá. Pero ¿cómo fue ese tema? Porque tú eres nacido en La Victoria. Sí, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa es que por circunstancias, bueno, jugué en Regatas y dirigentes de Regatas Lima también pertenecían a las divisiones, a dirigentes de las divisiones inferiores de Universitario y bueno, se forma mi entonces categoría. Fue un camino natural. Exacto, ¿no? Y en el principio como que yo no quería, ¿no? Por mi hinchaje, chiquillo. Pero bueno, ellos me convencieron que lo vea como una oportunidad, cuántos chicos quisieran claro. Estar en universidad. No, y de verdad estamos hablando de un grande. Exacto. ¿No? Es una institución muy grande y nosotros creo que cuando un joven, tú no imaginas, yo también soy sí, hincha claro. De Santos y fui a hice toda mi base en el Club San Pablo. Era muy distinto. Claro, el rival. ¿No? El rival era difícil de jugar, sí, claro. Pero yo creo que uno va a traer... Sí, por algo pasan las cosas, creo, ¿no? Yo, no es como que todo estaba como que marcado ya y bueno, llego universitario, hice divisiones inferiores ya 2-3 años hasta que me subieron al primer equipo y es cuando ya pues ya dependía exclusivamente de mí, de lo que podía dar, ¿no? De estar en los momentos justos, ¿no? A partidos de práctica donde te veía el entrenador y tenía que demostrar y... Y pasó eso, ¿no? ¿Y cómo fue? Yo me acuerdo que debutaste a los 17 años con Manera, ¿no? Bueno, a los 17 debutó amistosos con Marcarián en una Copa Cervezur, ahí en el Olo, bueno, en Cusco también jugué, en Arequipa, era un cuadrangular. ¿Cómo estaba este equipo de Alau cuando llegaste? ¿Cómo ya estaba, obviamente, estaban los grandes ahí? ¿Pero quién fueron algunas referencias que te apoyar en ese primer momento? Sí, bueno, había gente grande, ¿no? Estaba el Puma, si no me equivoco, el Loco González, el Pirata Sornomás. Ah, eso no lo más estaba. Sí, había un equipo, bueno, Oscar también llega en 96 junto con, o creo que, sí, creo que Oscar también llega en 96. Bueno, estaba Guadalupe, el Chino Pereda, Gian Ferrari, gente que era joven también. Que también joven, que salía. ¿No? Bueno, ellos tenían algunos años ya jugando en primera, pero siempre tuve el apoyo de todos, ¿no? Como que en Universitario en esa época, bueno, y me imagino que hasta ahora siempre cobijaba mucho a los jóvenes, de repente no había ese, bueno, al menos yo no lo sentí, ¿no? El recelo de que eres joven y como que... No, que claro. Al contrario, siempre era mi forma de ser también, era como que muy pero alegre. Pero tú eres una persona muy divertida, lo conocí sí, también claro, dentro del vestuario. tú eres una persona muy fácil de conducir, sí, ¿no? Tenía empatía con todos prácticamente, con, bueno, ni qué decir, Paolo, Maldonado. Paolo, que pega a todos, sí. ¿No? Y bueno, fue una época genial y bueno, fui haciéndome un camino, ¿no? A pesar de que había muchísimos buenos jugadores en esa posición. Pero me fui haciendo camino y bueno, y de ahí pasó lo que todos conocemos, ¿no? El tricampeonato. Sí, ahí vamos a llegar a esa historia tan linda que es. Pero tengo una pregunta de Marquinho, quiero que tú veas el video y
te pregunta, Marquinho. Marco, ¿qué se siente ser hincha de Alianza y debutar con la U, siendo considerado un ídolo y sucesor del Puma? La verdad que siempre sentí el cariño de la hinchada de la U. Para mí, la decisión que tomé de ir de la U Alianza no fue fácil. Como lo dice Marquinho, pues me veían como el sucesor del Puma, ¿no? Por mi manera de jugar, mi temperamento, la garra que tenía, no me gustaba perder. Ya venía de un tricampeonato. Exacto, ¿no? Ya me veían con otros ojos los hinchas, pero bueno, yo sentí que en Alianza también me recibieron de la mejor manera. Más allá del hinchaje que yo tenía, era una oportunidad importante por el centenario y todo ello. Y bueno, tomo la decisión de ir a Alianza y bueno, hacerme un camino también, ¿no? Más allá de que mi expectativa era jugar unos años, de repente irme al extranjero, me fui, no con la trascendencia que hubiese querido, pero después ya me quedé muchos años en Alianza. Qué bien, siempre parece que mirando toda tu historia, el Puma fue un referente para ti, porque como la pregunta de Marquinho ahora, ser el sucesor de Puma, el Puma está en un vestuario. ¿Qué fue Puma para ti? No, aparte de un amigo, fue una de las personas que más me apoyó, ¿no? Él siempre, no solamente conmigo, sino con los jóvenes, con todos, siempre ha sido muy abierto, los ayudaba, ¿no? En todo lo que podía, siempre sacaba la cara por los jóvenes y eso nos daba un respaldo importante para desenvolvernos de la mejor manera, ¿no? Te contagiaba dentro del campo, ¿no? A veces a veces un poco que exageraba, yo me acuerdo que a veces yo con corta edad yo más bien lo calmaba al Puma porque a veces muy temperamental, sí, muy temperamental, ¿no? Y a veces no podíamos quedar con un hombre menos, tenía que estar ya, Puma le decía tranquilo, dame a expulsar, cálmate, ¿no? Pero bueno, me hacía, dentro de todo me hacía caso y me quería y me respetaba mucho y bueno, yo ni qué decir, pues, ¿no? Bueno, los 96, 97 fueron años de aprendizado para ti. ¿Cómo venía la U antes de llegar ese 98, que fue el primer título que tú has logrado? ¿Cómo fue esos dos años de aprendizado que ha cambiado mucho el equipo? ¿Cómo fue eso? Sí, primero trajeron un técnico como Osvaldo Piazza que apostaba mucho por los jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo que el 96-97 habían pocos jóvenes en el equipo, ¿no? Era de repente un par de compañeros y yo, ¿no? De los jovencitos, de los que subíamos al primer equipo. Pero ya después el 98 promovieron una cantidad de jóvenes importantes y fue una apuesta, ¿no? Fue una apuesta porque muchos de ellos pues contribuyeron mucho para los títulos, muchos de repente algún amigo nuestro parrillero que llegó con Osvaldo Piazza, tipo Mauro Cantoro. No, también, claro, Mauro también, que era joven, ¿no? O sea, claro, llegaba de ver. Sí, es un mix, ¿no? De gente de experiencia con gente joven, Mauro muy joven también, ¿no? Que bueno, llegó a ser lo que es en Universitario, a punta de goles y, ¿no? Y cómo jugaba, ni qué decir. Y fue una apuesta, pues, de la dirigencia, del comando técnico, que dio sus frutos, ¿no? Porque logramos un título ante un Cristal, pues que sí, también que invertía mucho, tenía muy buenísimos jugadores, tenía también gente joven, ¿no? Tipo el Conejo Rebocio, Eric Torres, ¿no? Pero bueno, esos partidos de repente, o esa final predominaba. Lindos partidos se daba la U y Cristal, sí, ¿no? Me tocó dos o tres partidos, no me acuerdo bien, con Cristal, pero eran partidos muy buenos, siempre fueron buenos los clásicos de la U. Sí, siempre hubieron goles, ¿no? Bastante goles. Raro ver en esa época, bueno, de repente ahora también, ¿no? Ver un Cristal que quede 0-0 era raro, ¿no? Siempre habían, por un partido que empatamos 3-3, ¿no? Las finales también, ambas quedaron 2-1 en 98. Sí. ¿No? Y bueno, eran los equipos que de repente mayor presupuesto tenían, ¿no? Para salir campeón, ¿no? Y sí, afrontar Copa Libertadores. Exactamente, ¿no? Este partido que comenta Marco fue donde Coyote Rivera, con la entrevista de Tiro Libre, cuenta que fue cortado del banco justo en ese título de 98, de los 2-1 que no participó y claro, fue un marco para él. Mira, Puma, creo que Marquinho, creo que sigue con Puma en la cabeza. A ver. Vamos a ver la nueva pregunta de Marquinho. Dale. Marco, el Puma dijo que tú has jugado en la U, se hizo el hombre ahí, y después se fue a Alianza. ¿Ustedes son compadres? Sí, el Puma, sí, dale, Marquinho, el Puma
es más pesado, parece que tiene ya como 60 años creo mi compadre y hasta ahorita sigue bromista, ¿no? Es una broma, ¿no? Él más bien cuando pasa lo del hecho de yo hacer, bueno, cambiar de la U Alianza, él es una de las personas, de las primeras personas que se enteran de la situación y más bien me brindó todo su apoyo, sí, ¿no? Un respaldo, ¿no? Un respaldo que para mí fue importante porque venía de un amigo, le conté cómo estaban pasando las cosas y como te digo, ¿no? Yo en ese momento vi el interés, un interés muy fuerte de parte de Alianza de contar con mis servicios, algo que no sentí en la U, ¿no? Que no hicieron ningún esfuerzo por retenerme, así que tomé la decisión de cambiar de equipo y, bueno, como te digo, más allá del hinchaje, ¿no? Sí, vamos a tocar el tema Alianza ya y un poquito más. Pero cuéntame la historia de 99, 2000. 2000 yo tengo un pasaje muy chiquito y voy a contar. Marco Churiza tiene pocos goles, pero yo en el mismo partido hicimos goles de dos goles. ¿Ah, sí? Con Deportivo Pesquero, vamos a buscar para seguido, que la gente sepa que sí metí un gol en la U. Sí. Y Marco metió dos. No, yo hice uno. No, tú hiciste uno, pero tienes dos o tres de la carrera año, de la U. Claro, tengo tres y ese año, el 2000, hice uno en ese partido contra Deportivo, creo que era Huanca en esa época, o Pesquero. Era Pesquero, creo. Pesquero, ¿no? Y uno que le hice a Cristal en el 3-3, justo sí, que te comentaba hace un momento. Por eso, tiene sí, goles, Marco, ¿no? No, no, pero poquito. No, poquito pero goles. Cuéntame el 99 y un poquito. Sí, bueno, ya el 99 y el 2000 ya con gente de más experiencia, ¿no? Tenía Grondona, Esidio, mucha a pesar de que tenía una gente importante de experiencia, también seguían algunos jóvenes que continuaron sí, del 98, de la base 98. Y bueno, teníamos un plantel muy numeroso, ¿no? Tú te acordarás. Sí, sí. Cuando llegué, me imagino, tenía como 5 o 6 delanteros. Sí, claro, tenías 2, 3 jugadores. Yo, Nilson, que era grande, nunca, claro, casi nunca jugó tampoco. Claro, también, ¿no? Le costó, ¿no? Como que estaba... estaba en un momento... Claro, no hiciste con Jaque también. No estuve con... estuve con Piero Alba. Con el Zorro también, ¿no? Que el Zorro era joven. Con Farfán, con Orejuela creo que también estaba en esa época. Bueno, habían cantidad de delanteros que... Y bueno, y de volantes ni qué decir. Uf, tenía un montón. Era un plantel muy competitivo, ¿no? Y bueno, era difícil mantener una regularidad o mantener el puesto, ¿no? Dabas un cachito y para afuera, ¿no? Y bueno, ¿y cómo era Charlie? ¿Cómo? No, Roberto, muy gracioso, muy anecdótico, muy motivador, ¿no? En ese aspecto mantenía muy bien al grupo, ¿no? Lo que pasa es que era... tenía el cariño de todos, sí, ¿no? El respeto de todos los jugadores, eso hacía más fácil la convivencia, ¿no? Más allá que de repente a veces tú no podías estar de acuerdo o no de acuerdo con algunas decisiones que él tomaba, pero siempre había ese respeto y esa unión de grupo, eso lo daba a la gente de experiencia para poder lograr los objetivos que se lograron en esos años, ¿no? Bien, bien. Vamos con más un video de una pregunta de Marquinho de Brasil. Marquinho, aprovechando... Ahora una pregunta un poquito caliente. Escúchame, tú has jugado varios clásicos, tanto con la U y como Alianza Lima. ¿Cuál es la diferencia para ti y cómo se sienten los clásicos defendiendo un equipo y el otro? ¿Ok? En verdad, los clásicos, Marquinho, yo particularmente... se vive muchísimo, durante, antes y después, ¿no? Son los equipos más grandes del Perú, ¿no? Todos los ojos están encima de uno, ¿no? Yo particularmente los vivía con mucha intensidad, yo sabía que tenía que hacer mi mejor partido, ¿no? Tanto cuando jugué por la U, cuando jugué por la Alianza, para mí eran los partidos donde tenía que demostrar de que estaba hecho uno. No, y siempre los trató. ¿Te acuerdas de algún clásico en especial, así uno que fue especial, o por el momento de cada equipo, pero uno que se fue a una pelea a muerte, uno por la U, uno por la Alianza? ¿Te acuerdas más o menos alguna vez? Bueno, de repente tengo una anécdota con Marquinho, ¿no? Yo mi segundo clásico es contra Alianza cuando, bueno, Marquinho estaba... 97. En 97, cuando Marquinho estaba en Alianza y el técnico era el profe Iván Brisic, ¿no? Yo era mi segundo clásico, yo había jugado en 96 un clásico, que empatamos 0-0, y bueno, el segundo clásico me toca perder, son de los pocos clásicos que pierdo en contra Alianza, porque bueno, esos años ganaba, sí, ganábamos siempre,
pero ese partido lo perdimos y el Piricic me manda a marcarlo a Marquinhos, ¿no? Me dice, referencia a Marquinhos, no es que sí. Le haga marca personal, pero obviamente, referencia a lo que siempre, no deje jugar. Que no lo deje jugar y bueno, era marcar a Marquinhos, ¿no? Un tipo que yo era joven, yo tenía 20 años, creo, 19, sabía 20 años. La importancia que era Marquinhos para exacto, la exacto, y bueno, no sé, no me acuerdo muy bien, creo que el gol lo hizo Rosales, me parece que lo marqué bien, ¿no? Pero ¿fue ese partido no 6-3? No, fue uno que perdimos 1-0, con gol de Rosales, si no me equivoco. César Rosales. Y bueno, no, de repente lo marqué bien a Marquinhos, pero no valió mucho la pena. No valió porque perdiendo el partido. No, pero de verdad eso pasa en cualquier momento. Sí, ¿no? Claro. A veces son parte son, del fútbol, ¿no? Son momentos. Sí, claro. Vamos a hacer, ¿cómo que fue... Yo me acuerdo clarito cómo fue estrenar ese estadio monumental que cuando llegamos justamente en 2000. Claro. ¿Cómo fue cambiar ese Lolo Fernández? Después un nacional, obviamente, varios jugar en Matus, pero entrar en el monumental por la primera vez y ver... Sí, fue impresionante, ¿no? Impresionante. Era una obra arquitectónica increíble. Me acuerdo que fuimos, no sé si tú de repente fuiste cuando estaba recién en casa. Sí, creo, sí, estaba en casa. Y decías, ¿cómo quedará este estadio? ¿No? Uno, y cuando nos toque jugar y ya te imaginabas el estadio lleno y bueno, tuvimos la oportunidad de estar ese día en la inauguración, ¿no? Celebrando un título, sí, ¿no? Porque también. Ya habíamos sido campeones contra Cristal, contra la fecha anterior y lo celebramos contra Cristal. Y bueno, fue una fiesta redonda, ¿no? Se ganó el partido, el estadio totalmente lleno. Sí, que... ¿no? Lamentablemente después ya con el correr de los años han pasado cosas pues que te das cuenta que de repente el estadio no está bien ubicado y ese tipo claro, de cosas, claro, la ¿no? partita de los buses que a veces... Exacto, ¿no? A veces los buses se quedan arriba. Se quedaban arriba, ¿no? Sí, o sea, cosas pues que han ido saliendo en el tiempo, pero igual es una obra hermosa, ¿no? Es un lujo tener un estadio de esa magnitud, ¿no? Acá en sí, Perú, ¿no? Sí, es verdad. Vamos con una pregunta de Marquinhos. Él quiere saber, mira. Ah, sí, Marquinhos. Sí, bueno, el Tigre me lo pusieron un diario deportivo. Lo que pasa es que en mi época estaba el León, estaba el Puma. Justo Juan, todos de la U, entonces claro, los U, animalitos estaban en la U. ¿No? Y yo comenzaba a jugar. Y ¿qué le ponemos este? Habrás dicho, me pusieron el Tigre. Y me quedé con el Tigre, ¿no? Yo a veces me... ¿Pero tú te acuerdas quién fue? O algún... No, creo que fue el Bocón. Fue el Bocón. Bocón, el diario deportivo, ¿no? Por eso decía, como que, el Tigre, ¿no? Pero a veces yo estoy por la calle y todavía me... Yo en esa época, a José Luis Carranza, nadie le dice José Luis, claro, Puma. Nadie dice Carranza, Puma Carranza. Todo el mundo le dice Puma. Y bueno, a veces pasa también conmigo, ¿no? En la calle ya me quedé con mucha gente, me dice Tigre y... Bueno, me queda voltear nada más, ¿no? Está bien, pues hablamos bastante de la U y vamos a hablar ahora de Alianza Lima. Claro. ¿Cómo fue ese cambio que fue una sorpresa en el momento? Pero sabíamos que era el centenario de Alianza, que invertieron mucho dinero. Me acuerdo clarito que en esa época salió Exilio y a ti, que fueron a un cambio drástico de un club a otro. ¿Cómo fue ese primero contacto y después cuándo tú has decidido llegar a Alianza? Mira, primero yo salgo campeón con la U, o salimos campeón con la U en el 2000, y después de eso yo recién me siento con... Yo ya había tenido conversaciones con mi representante, conversaciones con la gente de la U, y bueno, no llegaban a nada, ellos querían que yo siga percibiendo el sueldo que yo tenía, y después del que acaba el campeonato, la gente de Alianza se contacta conmigo, ¿no? Y bueno, me hace una oferta, a pesar de la oferta era mejor que la de la U, yo no decido nada porque yo esperaba que la U haga un esfuerzo, ¿no? Y me mejorara el contrato, pero como te digo, no sentía ese interés de la parte de la U y más bien Alianza, a pesar de ello, aumentó la cifra y es cuando yo decido, pues, tomar la decisión de salir de la U con mucha tristeza porque creo que teníamos un gran grupo, a pesar de que hubieron unas dificultades, ¿no?, dirigenciales con un tema de pagos y eso, bueno, que en esa época pasaba sí, mucho. Sí, pasaba muchas veces. ¿No? Pero bueno, tomo la decisión y llego a Alianza, donde pues me reciben de la mejor manera, porque gente de la barra sabía que yo era hincha de Alianza, ¿no?
Y bueno, lo único que me pedían es que juegue como que juegue como juegue. Eso creo que fue lo más fácil para Marco. De verdad que siempre metido todos los postes, como sí, metía en la cancha. Y bueno, y fue lindo, ¿no? Llegar a Alianza, en su centenario, todo lo que, aparte, asumir esa presión y esa responsabilidad, por como tú dices, se invirtió muchísimo en ese año y la única consigna era ser campeón, ¿no? Y bueno, felizmente lo pudimos lograr, a pesar de que yo, bueno, jugué solo 6 meses en Alianza. Un gran entrenador brasileño llega a Río de Janeiro, al Botafogo. ¿Cómo fue eso? Y un poquito, cuéntame un poquito la historia de tu país. Bueno, Pablo quedó muy, muy encantado con mi juego, con mi forma de jugar. Y cuando, bueno, acaba la apertura, yo termino con un desgarro, ¿no? A pesar de eso, yo estuve como 1 mes y medio de parado antes de irme a Botafogo. A pesar de eso, Pablo quería que yo vaya. El tema, que no, a ver, no quiero que sea una excusa, pero no llegué al 100% bien físicamente, ¿no? Porque ese parate, yo termino mi recuperación allá y entreno 10 días bien físicamente y Pablo me decía, ¿estás para jugar? Y yo lo que más quería era jugar, claro, ¿no? Joven, confía en mi capacidad, pero me choqué con una realidad de un fútbol con una dinámica, bueno, sí, tú más que nadie sabrás, sí, muy fuerte, muy fuerte y bueno, si bien es cierto, jugué muchos partidos de titular con Pablo, lamentablemente... Metiste gol también, en Botafogo y São Paulo. Sí, contra Botafogo de São Paulo y contra Flamengo en el Maracaná, que es creo que el gol más importante que he hecho, pero en un clásico y bueno, el equipo no le fue bien, Pablo deja de ser el técnico, él renuncia y de ahí agarra a Abel Braga, que lo debe conocer, ¿no? Un técnico muy reconocido también. Con él jugué algunos partidos también de titular, pero ya el año siguiente, que yo tenía que volver porque tenía 6 meses más de contrato, él consideró que no, o sea, no estaba en sus planes y es cuando decidí regresar a Alianza. Bueno, más que decido, Alianza va por mí de nuevamente para volver y bueno, de ahí marqué, de ahí estuve, bueno, del 2002, perdón, hasta el 2010 estuve en Alianza, ¿no? Sí, ahí sí fueron los grandes logros de Alianza y ahora, bueno, vamos a entrar de lleno a ese tema Alianza Lima. Todos esos jugadores ahora que están haciendo, son la fiebre aquí de Perú, estuvieron en ese momento contigo, los principios, los inicios, principalmente de Farfán. ¿Cómo fue? ¿Cómo tú lo notabas los jugadores jóvenes y cómo te sentías ya experiente de volver de un fútbol brasileño, de ser tricampeón con la U? ¿Cómo te sentías para el grupo, para esos jóvenes que iban saliendo de Henry Quintero? Sí. Bueno, no, Henry había, más conmigo, un poquito, ¿no? Henry, sí. Pero había varios que estaban. Sí, bueno, había muchos chicos que los iban promoviendo. Lo que pasa es que yo crecí, como te decía hace un momento, yo lo viví de joven en la U y yo sentí siempre el apoyo de los más grandes, ¿no? Yo no. Y te quedas ya con eso, es como que... Una escuela, es la verdad. Creo, ¿no? Y cuando subían, he visto una cantidad enorme de chicos, ¿no? A los chicos que fueron al Mundial Sub-17, ¿no? Y yo como que fui siempre los apoyé, ¿no? Porque es lo que hicieron conmigo, sí, ¿no? Lo mismo. Y bueno, a Jefferson, bueno, con Paolo Guerrero coincidimos poco porque él va a la pretemporada del 2002. Yo llego a la pretemporada del año 2002 en el Hotel del Pueblo y él estuvo en la pretemporada y se va a hacer su carrera a Alemania, ¿no? Pero con Jefferson sí convivimos bastante tiempo y un chico espectacular. Aparte, Jefferson tú lo veías jugar y tenía un carácter impresionante, una personalidad para jugar al fútbol y decías, este tipo va a jugar donde quiera tranquilamente, sí, ¿no? Tenía mucha fuerza. Después, y también pasaba con Raymond y pasaba con varios chicos, ¿no? Con Wally Sánchez. Con Ali. ¿No? Y tú decías, estos chicos van a jugar donde quieran si están fuertes acá. Sí. ¿No? Bueno, y ya después cada uno traza su camino, ¿no? Toma su decisión que quede conveniente. Pero la importancia de tener personas con peso, sí, al costado. Claro. Bueno, estaba Pepe, Jairo, claro, el mismo Pato, ¿no? El viejo Roberano en su momento, ¿no? Es lo importante, ¿no? De cobijar a los chicos para su crecimiento, más bien no apañar las cosas que no son buenas, sí, ¿no? Sí, es verdad que hay muchos ejemplos que nosotros no debemos seguir. Claro. Pero a veces pasa en la vida que tú tienes un momento que va para un lado y va para exacto, el otro, pero lo importante es que la carrera sea semi derecha. Uh-huh. Cuéntame primero, ¿cómo sentiste el primer título con Alianza? Porque creo que fue especial, que como era hincha y también tenía la carga de la U. ¿Cómo fue ese primero? ¿Cómo gritaste? No, bueno, yo estuve en la apertura, ¿no?
fue increíble, ¿no? Parte se nos complicaba la última parte, Cristal se nos venía encima, tuvimos que ir a un partido extra, ¿no? En el Nacional, y decíamos, no lo podemos perder, ¿no? Aparte yo a los 15 minutos, 20 minutos de partido me desgarro, lo que te contaba antes de Brasil. Después, cuando me saco la resonancia el día siguiente, tenía 6 centímetros de desgarro acá, y el profe me decía, ¿cómo has podido jugar así? Y yo le decía, no sé, tenía que terminar el partido, ¿no? Porque en el entretiempo me dice, ¿estás para seguir? Y yo le digo, profe, acá no me mueve nadie. Va a Coban y al ruedo, ¿no? Y también a veces uno tiene que ser consciente de qué estado está, ¿no? Porque de repente perjudicas a tu equipo, ¿no? Que no estás al 100%, pero yo no me quería salir, y bueno, gracias a Dios pudimos ganarlo, tanto con el loco, con gol del Pato y del Loco, y fue increíble, ¿no? La celebración, pero sabíamos que era la primera parte, también había mucha gente de experiencia, que el objetivo final era el campeonato nacional, y bueno, sabíamos que iba a ser muy difícil, porque pues, después que tú ganas la apertura, todo el mundo le quiere ganar al campeón, ¿no? Pero bueno, al fin de año pudo Alianza salir campeón, nada más y nada menos que en Cusco, ¿no? Una plaza muy difícil. Muy difícil jugar ahí en altura. Sí, claro. ¿Jugabas bien en altura? ¿Cómo te sentías? Más o menos, ¿no? O sea, a ver... ¿Alguna historia especial de la alturita? No, en Pasco, ¿no? En Pasco, era impresionante, ¿no? El oxígeno, sí. El camerino, aparte el camerino era chiquito, encima que no había aire. La forma de llegar, ya cansaba. No, ya estaba perdiendo 2-0, ya, ¿no? Yo nunca perdí en Cerro Pasco. En Cusco sí, creo que gané una vez en toda mi carrera. Entre la U y Alianza, sí, con claro. La U ganamos 3-2, 2-0 abajo y volteamos 3-2. Creo que fue el año 2000, si no me equivoco, no sé si te acuerdas. Yo jugué con Cristiano cuando jugamos en Monumental. Claro. Ah, en Cusco no jugué. Y en Cusco siempre se fue muy más difícil. Pero en Cerro de Pasco, las veces que me tocó ir, o empate o gané, ¿no? Gracias a la sopa de cóndor del doctorado. Esa buena sopa, esas lindas. Bueno, mira, te voy a contar, más de 50 partidos por la selección. ¿Cómo te sentías jugando por la selección de tu país? ¿Cómo fue? Y fue un momento que había grandes jugadores, ustedes tenían buenos equipos, no lograron muchas cosas, pero sí fue un paso importante para muchos, casi todos. ¿Cómo fue jugar en la selección de Perú? No, primero ¿cuándo fue la primera convocatoria que te acuerdas? Bueno, a mí me convocaron para una Copa América en 97, con 19 años, pero... Creo que Leao y yo eran los más chiquillos, ¿no? De ahí había gente de experiencia. Esa fue la Copa América estaba Pocho Dulanto, sí, Miguel. Sí, Pocho, claro, que los... estamos haciendo una gran campaña hasta el partido con Brasil, que, bueno, que no vale recordarlo. No tuve la oportunidad de jugar, pero fue una experiencia muy importante para mí, ¿no? Y después, bueno, me llevan a la Copa América del 99, ¿no? Donde recién debuto con... Bueno, porque ya había... Nosotros fue una selección alterna, ¿no? Porque la principal estaban jugando la eliminatoria ese año que... Por poquito no llegaron. Sí, exacto. Y bueno, pero ya para el 99, para la Copa América del 99, ya me considera Juan Carlos y me lleva nuevamente a la Copa América donde sí tuve la oportunidad de debutar contra Japón la primera fecha, que entró unos minutos al final como para cerrar el partido porque, bueno, ganamos 3-2. Y fue pues ya, uno cuando va a la selección ya no quiere moverse de ahí, ¿no? Uno piensa, ya estoy acá, ya nadie me mueva y ahí sí. Nadie me mueve y ahí tienes que fecha a fecha demostrar que... Un partido importante la selección, ha sido una cosa que te marcó, no, que cuando tú piensas y alguien te pregunta, Marco, un partido así en la selección, no necesariamente que tú jugaste con un gran, puede ser Brasil, Argentina, lo que sea, pero una cosa que te marcó, pucha, ese partido nunca me olvido. Por ejemplo, yo tuve un partido, he tenido buenos partidos con selección, ¿no? Varios partidos con selección que considero que me ha ido bien a nivel personal, ¿no? Pero claro. Como te digo, de repente el partido con España, ¿no? Que perdimos uno después de hacer un primer tiempo espectacular, ¿no? Ahí en el Montjuïc, en Barcelona. Con Brasil también, un partido en Morumbí, que empatamos 1-1 con gol de Pajuelo. Pajuelo al final, ¿no? De cabeza. Sí, creo que son partidos que te marcan, ¿no? Por la calidad de jugadores que enfrentas, ¿no? Sí, sí, sí. Y son recuerdos bonitos, ¿no? Uno de Brasil que perdimos 1-0 acá también, que entró el segundo tiempo y entré bastante bien. Es Monumental, ¿no? No, ese fue en el Nacional. En Nacional. El Monumental fue 1-1 también, que también jugué ese partido, jugué todo el partido, también me fue bastante bien, pero son partidos donde uno dice, sí, me fue bien, pero quieres ganarlo, claro, ¿no? Quieres ganarlo, ¿no? No, pero es importante que la gente sepa que son...
son temas que un jugador tiene, son desafíos que tenemos. Claro. Y son desafíos que tenemos en el momento y podemos cambiar la vida a través de un partido de fútbol. Sí, eso es lo bonito de la carrera de fútbol. Sí, claro, y aparte, como te decía, ¿no? Enfrentas jugadores de primerísimo nivel, ¿no? Enfrentas a un Ronaldo, enfrentas a un Romario, enfrentas a un Kaká, enfrentas a, no sé, a un Raúl. ¿No? Un Ronaldinho Gaúcho viniendo haciendo payasada con la pelota. Bueno, a Ronaldinho no lo iba a enfrentar, ¿no? A Ronaldinho no tuve la oportunidad. A Romario sí lo enfrenté, por ejemplo, a nivel de selección y a nivel de club, ¿no? Él jugando por Vasco. Pero jugadores de ¿Y cómo tú puedes ver un chatito de aquel delantero en medio de los grandes? Caminaba todo el partido. Impresionante. Y de ese día aparecía, plic, gol adentro, chao. Sí, Romario, impresionante. Como sí, tenía, o sea, no, como que él ya sabía en qué momento, él como que cronometraba, ¿no? En el minuto 65 voy a hacer el gol. Voy a hacer un cambio de ritmo, ¿verdad? Y la meto. Chao. No, sí. Figura el partido. Y no había. No, ese. Era impresionante. Claro, pero impresionante. Romario tenía un poder de decisión. Ah, verdad, una preguntita. ¿Romario o Ronaldo? No, Ronaldo. Es gordo, ¿no? Los dos son extraordinarios, ¿ah? Pero Ronaldo, para mí, hay dos jugadores. Yo lo vi a Maradona, yo era muy niño, ¿no? Sí. De ahí lo he visto por videos, pero. Que también es extraordinario, pero de lo que yo vi, Ronaldo y Messi, ¿no? De lo que yo vi, ¿no? Delantero. Después, si me dices, en la posición donde yo jugué, me quedo con Dunga y con Guardiola, ¿no? Con los dos. Uno que pega y uno que jugaba. Juega, ¿eh? Claro. Está bien, no, la verdad, mira. Sí, claro. Dunga tenía un temperamento impresionante, claro. Era un Puma Carranza, la verdad. Sí, aparte tenía pase. Sí tenía pase. Tenía pase también. Y, tenía, ¿no? Y pegaba bien la pelota. Claro, exacto, ¿no? Él creo que él pegaba los tiros libres, sí, ¿no? Sí. O sea, los tiros libres directos, no, los... Sí, los cruces, costado, todo, sí, ¿no? Verdad. No, Dunga sí. Claro, bueno. El otro sí era más de pase-gol, Guardiola sí. Te daba un... pase tipo Xavi, ¿no? De esa envergadura, ¿no? Sí, pero ¿cómo ha cambiado el fútbol, ¿no? Los seis que teníamos antiguamente, como era un tipo más temperamental, con mucha fuerza, y hoy día la mayoría juega sí, y son todos volantes mixtos, la verdad. Claro, ese requisito. ¿Cómo ves el cambio que se está dando en el fútbol, con todos los temas que están pasando? Es que todo va evolucionando, ¿no? Todo va evolucionando, o sea, el lateral antes solamente marcaba, ahora tiene que terminar tirando con cinco centros por tiempo, ¿no? Era el central, tiene que tener, ahora todos tienen que tener gol, ¿no? O sea, nada que solamente los delanteros, el antes decías el 10, ¿no? El 10 solamente tiene que habilitar, ¿no? Ahora los 10 sin gol no vale, ¿no? Sí. ¿Entiendes, no? O sea, todo va como que evolucionando y bueno, ni qué decir los volantes centrales, ¿no? Igual, lo mismo. Ahora tienes que tener gol, tienes que dar pase gol. No, tienes que fallar la cantidad de pases tiene que ser mínima. Sí, ahora también te sacan todo. Fallar, o sea, la computadora no falla. Claro, exacto. El tema ahora del correr. Sí. No, ahora ya sabes, o sea, de repente tú antes, por decir una palabra, ¿no? No, que no suena mal, la cafichabas, se dice, sí. ¿No? Ahora no puedes cafichar. Ahora en ningún momento de la carrera. Te estoy hablando, bueno, de mi época ya se corría, ¿no? Pero creo que... Ahora me parece que de repente se corre más, ¿no? Con todas estas mediciones que hacen, ¿no? Una pregunta ya más, bien particular mía y que estoy notando después que regreso a Perú con todo ese tema que tengo. ¿Por qué el campeonato, por qué los dirigentes, por qué la gente no se da cuenta que el Perú tiene que cambiar las canchas de fútbol, poner que sea más rápida? Que el fútbol ha cambiado y tenemos que seguir cambiando día a día porque vemos que las cosas siguen de la misma forma. ¿Por qué tú crees? ¿Será que es tan difícil hacer esos cambios en el fútbol peruano? Yo creo que ya, o sea, por todo lo que ha pasado en Perú y te das cuenta en la misma sociedad, ¿no? Te das cuenta en la política que tenemos, lamentablemente ya hay miedo a la inversión, ¿no? Porque tú inviertes y... No dudas sabe. De la gente que va a manejar tu dinero, claro. ¿No? Que realmente el riesgo es muy alto. Exacto, ¿no? Yo creo que hay un tema de la cultura, ¿no? Cultural, de las personas, ¿no? De nuestra idiosincrasia, ¿no? Que el vivo, el que quiere hacer la plata fácil, ¿no? Para mí pasa por ahí, ¿no? Si no cambiamos en ese aspecto, va la formación seguir, de valores desde muy chicos, lo otro está de más, ¿no? Justo en este nuestro canal, yo y Marquinho, venimos preguntando, porque estamos hablando con referentes del fútbol peruano,
y la mayoría de todos los jugadores, a pesar que somos amigos fuera de, de las cámaras, pero seguimos hablando de ese tema y es recurrente hablarmos, pucha, ¿verdad, Marco? Porque estamos diciendo que esos cambios de las canchas que son, tienen que ser canchas rápidas, mojadas, para que el fútbol se desenvolva mejor. ¿Y por qué sigue ese tema aquí en Perú? Y como te digo, es un tema de los clubes, ¿no? Que de repente no tienen el poder adquisitivo para invertir en eso, ¿no? Lo ven más que todo como un gasto, ¿no? No, ¿y para qué voy a tener una buena cancha? Al contrario, le quieren sacar provecho a tener una mala cancha para que el que venga le cueste. Exacto. ¿No? Y como te digo, la del vivo, en vez de apuntar a tener una buena cancha donde te va a dar un mejor espectáculo. El jugador de fútbol quiere jugar en una buena cancha, te motiva a tener una buena cancha. Es verdad, yo justo te comento porque en Brasil el cambio que fue en todas las canchas, tú has jugado en Brasil, sí, claro. Y te acuerdas que también en Brasil tenía canchas, sí, claro, pesadas, exacto. Grandes, pesadas, uh-huh. y corría muchísimo, pero hoy día todo el mundo juega con todas las canchas como la FIFA quiere, ¿no? Que sea rápida, mojada, y los resultados que se dan, los espectáculos, Muchas veces mejor. Tienes un mejor control para el jugador. Exacto. Y el jugador no siente tanto. Exacto. Y nosotros notamos muchas veces que el jugador peruano, cuando llega a un momento y a algún club del extranjero, demora un poquito tiempo para se adaptar. No está acostumbrado a ese tipo de césped, ¿no? Pero verdad. Bueno, vamos con más una pregunta de Marquinho, de Brasil, que Marquinho está con las vacaciones espectacular, ¿eh? Te voy a pegar. Está nevando en Brasil, ¿no? Estaba calor. Marco, quiero que tú me conteste de los títulos que has obtenido. 7. 3 con la U y 4 con Alianza. Dime, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue? Unos recuerdos que solo tú puedes nos contar. Para mí todos los títulos fueron importantes, ¿no? Pero de hecho el que más recuerdo es el... porque fueron mis primeros títulos, tanto con la U como con Alianza, el del año 98 contra Cristal, por lo que significó la final, ¿no? Las dos finales fueron dos partidazos, y de hecho el del 2001, ¿no? El de la apertura, porque estuvimos... Te entró la duda de que lo podías perder, y era el centenario, y teníamos que ganarlo, porque era el primer paso para ser campeón nacional, y bueno, también lo... Aparte, como se dio, como te contaba, que estaba con lesión encima. Algo parecido me pasó en el 98 también, ¿no? Porque yo me operé el menisco y 2 meses antes y me prepararon exclusivamente para afrontar las finales con Cristal. Hablando de eso, Marco, me acuerdo clarito. ¿Cómo es que fue dar la vuelta en Matute? Porque tú campeonó con la U. Sí. ¿Cómo fue ese sentimiento? Sí, a ver, yo quería salir campeón, ¿no? Sabíamos que habíamos dado un paso importante en el partido de ida. De golear 3-0 y bueno, teníamos que hacer nuestro mejor partido también en Matute, pero teniendo pues este respaldo de ese marcador, no nos podíamos confiar tampoco y sabíamos que Alianza iba a salir con todo, pero teníamos gente como tío de experiencia y pudimos lograr el título y bueno, será cosa del destino, ¿no? Yo creo que algo tenía que ver porque yo faltando 10 minutos creo, no, un poco más, 15, 20 minutos me rompo la boca. No, es una pelota que voy a disputar con el Churrito y Nostroza. Y se me abre el labio y termino con una gasa ensangrentada. Termino el partido así. Faltando 2 minutos, creo que me falló un gol solito. Y no quise hacer el gol del empate. Encima, acaba el partido, me meto al camerino. No, no celebro. Yo lo único que quería era arreglar mi boquita, cómo iba a quedar. Y por cosas del destino no di la vuelta. No dio la vuelta en Matute. No quiso, creo que el destino que dé la vuelta en Matute por algo. Y bueno, y encima tampoco hice ese gol, ¿no? Porque si hubiera hecho ese gol, lo hubiese tenido que celebrar. No creo que había contratado en el otro. Sí. Ya, creo que Alianza no me contrataba, ¿no? No, pero son buenas esas cosas que la gente no sabe. Son anécdotas, sí, claro, de fútbol que... Pero claro, gracias a Dios, y amigos, ¿no? Y amigos después que conocían, sabían, ¿no? Me conocían de muy chico, me decían, tú has querido dar tú no quisiste dar la vuelta, no quisiste hacer el gol, ¿no? Y digo, no, nada que ver, digo, o sea, todo lo contrario, pero por algo ha pasado, ¿no? Pasó, qué bonito. Mira, Marco, qué buena entrevista, de verdad. Vamos a hablar un poquito de actualidad, yo sé, sí, que claro. Tú está como...
entrenador de un colegio. Sí. Cuéntame un poquito y vamos también, cuéntanos las pichangas que tenemos a veces. Ah, que sí, claro. Jugamos, hacemos nuestros golcitos toda la vida. A 10 por hora, pero... Oh, sí, pero estamos, seguimos jugando. Sí, claro. No, bueno, bueno, estoy trabajando en un colegio, en el Antonio Raimondi. Ya este es mi segundo año ahí en el colegio. Como te digo, inculcándole valores a los chicos, más allá de que es un colegio de mucho prestigio, ¿no? Donde me han italiano recibido bastante tenía. Bien, italiano, ¿no? Enseñándole a los chicos pues, los fundamentos del, del fútbol, ¿no? Parte técnica, un poquito de parte física también. También ha tenido un tiempo como dirigente, ¿no? Sí, estuve el año pasado en Copsol. ¿Cómo fue esa experiencia? Bonito. Bueno, estuve 2 años, el 2016 y el año pasado con Copsol. De repente hay situaciones donde uno de repente se tiene que acomodar y bueno, hay cosas que de repente uno no está de acuerdo y bueno, prefiere dar un paso al costado, ¿no? ¿Y qué imaginas o qué piensas en hacer? Todavía creo que tú vas a seguir ligado al fútbol como yo sigo. Sí, claro. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué camino tú piensas? No, yo me gusta trabajar con niños, con jóvenes, ¿no? Me gustaría, ¿no?, el tema de gestión deportiva, ¿no?, llegar a gerenciar un club de fútbol. Me preparé para eso, estuve un máster de gestión deportiva en la UPC. Pero bueno, después, como para los técnicos, ¿no?, se les hace difícil poder ingresar a un club, los técnicos peruanos, ¿no? Muchos clubes lamentablemente ven el tema de un gerente deportivo como un gasto, sí, más que como una inversión. Sí, verdad. ¿No? Y es como que lidiar con ello, ¿no? Pero bueno, ya en algún momento se abrirá alguna posibilidad, alguna puerta y bienvenido sea, ¿no? Después en el colegio, como te digo, estoy muy tranquilo, muy contento, me siento a gusto trabajar con los chicos, ¿no? Como te digo, contándole experiencias, ¿no?, que uno ha vivido, ¿no?, enseñándoles dentro de un campo donde tienes pues toda la infraestructura y las comodidades para trabajar tranquilo. Así que vamos a ver qué nos depara más adelante. Qué el destino importante. Mira, de Tiro Libre, más una vez una entrevista especial con un amigo dentro y fuera de las canchas. Claro. Y es importante pasar esos valores, que todos los jóvenes, la gente que le encanta el fútbol, sepa de la historia de un jugador desde los principios hasta donde está. Es importante saber que tú sigues dentro de las canchas, dentro de una grande institución que hoy día é o Raimond, italiano, um colega muito importante. Que bonito, Marco, de verdade, passamos a bem. Vamos agora, tu vai ter que filmar esse carrão que está com peso. Sim, claro. E aqui já temos um clássico quase listo. Creio que vamos fazer um partido. Que tal, Omar? Sí, vamos a hacer un partido de todos los invitados, claro. Imagina. Tenemos que recuperarnos, estoy con... No, contaba, yo también. Estamos, pero no, yo jugamos también. Así con bastón, estamos con el Checho, creo. Y pero sí, también, ¿no? Nos vemos, bueno, hay una amistad con Vika, porque jugamos de vez en cuando ahí en un club social acá muy cerca, con muy buenas, bueno, el club árabe, claro. Con grandes amigos, grandes personas, los desayunos, donde sí, podemos conversar de fútbol. Juntos. No, son momentos con gente de fútbol donde nos quedan recuerdos, ¿no?, vivencias. Marco, te voy a arroz un poquito solo. Cuéntame una anécdota, pero una que quiero terminar con una anécdota tuya. Porque tú fuera de cancha, tú te encanta hacer las payasadas. Cuéntame una, lo que tú quieras. Pero una que de Puma, de Mauro. Mauro también le encanta hacer bromitas. De Mauro. Sí, bueno, con Mauro también tengo una amistad muy, muy bonita. De repente en la U, ¿no? Con Paolo, yo era muy, creo que recién me habían subido y estamos en la concentración de Lolo. Sí, bueno, sí tocó concentrar en un momento seguro. Habían camarotes, creo que nos metían 5 a un cuarto. Y una vez, bueno, Pablo dormía abajo, el Chino Pereda arriba, y al Chino Pereda le sacamos... Lo extraño. Le sacamos no. Todas las maderas del camarote con Pablo. El Chino subió y a la hora, ¡guau! Y Pablo me echaba... Claro. Bueno, fuimos ambos, ¿no? Pero Pablo me echaba la culpa a mí y el Chino me comenzó a corretear por toda la concentración, ¿no? Y me quería matar, aparte yo recién me habían subido, ahí. Aparte a mí recién me habían subido, ¿no? Que Paolo era cargoso, ¿no? Y Paolo me jalaba a mí, me decía, bueno, con Paolo también, ¿no? Con Gustavo Grondona, esa la conté creo un día,
Gustavo me va a matar, pero sí, llegaste a entrenar en el Monumental, sí, cuando sí. la cancha era sí, natural, el auxiliar. Sí, el auxiliar. Y estábamos todos sentados, había acabado el entrenamiento, sentados ahí, y Paolo se me acerca y me dice, Marco, te hago una apuesta. ¿Qué le digo? Que no te tiras un gas en la cabeza del pelado, de Grondona. Me vas a pagar, ¿no? Sí, te pago. Para así. El pelado, me han comenzado a conectar el pelado y todos, como 8, me seguían por toda la cancha. Y había gente que, ¿te acuerdas que de afuera? Sí, que estaba mirando por afuera. Claro. Felizmente no habían periodistas. Pero me comenzaron a arranchar toda mi ropa, me dejaron el suspensor, suspensor. Y me arrancaba, y yo me agarraba el suspensor así, y no decía no. Y comencé a repartir patadas porque si no me quedaba calata. Ahí me daba. Y el pelo, lo que sí me metieron más cocacho, sí. malcriado de mierda. Pero cosas así, ¿no? Que, no pero, bueno, el pelo era un tipazo, ¿no? La verdad, nosotros tenemos que hacer un día solo. Puras anécdotas, porque son varias, claro. Obviamente que algunas tenemos que cortar un poquito era, de aquí. Porque, claro. Era la convivencia, ¿no? De repente sí. creo que me excedí un poco con el pelado y hasta ahorita estoy esperando el ceviche, lo peor de todo. Pero qué bueno, vamos a terminar. Ahora, no, si tú quieres contar una de Alianza, no, Alianza si no, no la gente, tú sabes. Es muy peligroso. De Alianza es más peligroso. Bueno, Marco, llegó el momento de tu firmar nuestro cabo. Dale. A ver. Y después encerramos con esa linda entrevista que fue. A ver, perdón. Acá. Porque acá ya no había. Ahí está el coyote. Hablaba el coyote. Espérate. Mi tío coyote, todo terreno. A ver. Estoy agachando, no sé cómo. Ahí está, con el Seven. Deja poner aquí. Buenos amigos de Tiro Libre, mais uma vez uma entrevista espetacular, Marco Chuliza, Marquinho desde Brasil, e hicimos mais uma anedota aqui de Tiro Livre. Espero que todos les guste, sigam nós outros por YouTube, Facebook, já estamos campeonando em todo, Marco. Não sabemos o que fazer já, a gente está que mira. Marco, muitas gracias. Um placer, os melhores desejos, maiores éxitos, um saludo para Marquinho, para todos os televidentes, e, bueno, quando quieran, a sua disposição. Gracias, Marco. Un abrazo de Tiro Libre una vez más con Marco Chuliza. Hola amigos, soy Vika y quisiera pasar una información muy importante para ustedes. Es que tive gente a cargo, una experiencia a tu medida. Yo escogí mi Mercedes aquí, obviamente, como no, acá en Lima, maravillosa. Y tú puedes escoger todas las marcas lo que quieras, Audi, BMW, Porsche, Ford, lo que quieras. Tenemos los mejores autos lá. De Lima, de Perú, como no. Entonces, no te olvides, solo en Esquetini Rente a Car. Los mejores autos con mejores precios. No te olvides, Esquetini es Esquetini.